El día de hoy, domingo 26 de noviembre del año 2006, la Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos se hizo presente en el territorio de la comunidad campesina Vila Vilani del distrito de Palca, provincia de Tacna. Fuimos invitados por el presidente de la comunidad, quien nos recibió atentamente al momento que llegamos, y fue muy agradable para nosotros estar en esta comunidad, porque el clima es espléndido, una naturaleza muy agradable y un color de flores muy hermoso. Nuestro trabajo consistió en que teníamos que explicar ante la comunidad todos los derechos que tienen las comunidades campesinas, tanto a nivel nacional e internacional, y también explicar los riesgos que puede acarrear la actividad minera en la zona, toda vez que existe un proyecto minero de extraer oro en los territorios de dicha comunidad. La asamblea nos recibió calurosamente, había un lleno total, un quórum debidamente registrado por el secretario, que estaba llevando nota en el libro de actas, y tuvimos la oportunidad de hacer una exposición amplia de la Ley General de Comunidades Campesinas, luego de los artículos constitucionales que protegen los derechos de las comunidades, y también muy rápidamente los derechos establecidos en el proyecto de la nueva Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que está elaborando las Naciones Unidas. Ha sido una reunión muy dinámica, había una participación muy interesante. Nosotros pudimos notar de que existe en la comunidad un gran consenso en no admitir las actividades de explotación minera de